Septiembre del año 2000. La historia comienza con nuestro prota sentado al lado de una chica mirando hacia el horizonte. Esta lo llama por su nombre, Wo Jin, y le pregunta cuál es su sueño. Este le contesta a Misoha que su sueño es construir la casa más bonita del mundo. Esta, algo decepcionada, vuelve a mirar al horizonte y le pregunta que si es verdad, pues tiene el mismo sueño que su padre. Nuestro prota, con ojos deslumbrantes, le dice que sí, pues su sueño es convertirse en un gran diseñador arquitectónico, así como lo es su papá, y por eso es que la envidia tanto. Esta, algo extrañada, le dice que de qué va a tener envidia si ella vive en un lugar como este, que ella también quiere vivir en una casa bonita, a lo que alguien por detrás les pregunta que qué tiene de malo este lugar. Ella, sorprendida, lo llama papá, y nuestro prota se refiere a él como tío. Este se sienta junto a ellos, diciéndole a nuestro prota que en ese caso, él le tiene envidia. Extrañado, Wo Jin le pregunta por qué, contestándole a su tío que él es una persona que ya no puede soñar. Obviamente nuestro prota no sabe nada de la vida adulta, así que no sabe a qué se refiere. Su tío cambia la conversación, diciéndole que una vez diseñó un gran edificio de 30 pisos, sorprendiendo a Wo Jin, pero este cabizbajo le dice que no fue divertido, a lo que este pregunta por qué, respondiéndole que en Corea es casi imposible construir una forma que no sea un edificio cuadrado, diciéndole que no sabe si es posible en el extranjero, pero en realidad no sabe nada sobre los demás países. Im Soha se levanta, diciéndole que le está diciendo cosas inútiles a un niño cuando ni él mismo las comprende, despidiéndose de él, diciéndole que ya se verán una próxima vez, a lo que nuestro prota le contesta que por favor se quede un poco más. Este le dice que espera, que incluso después de que hayan pasado 30 años no pierda su sueño. Este le dice que definitivamente tendrá éxito y se convertirá en un diseñador arquitectónico, uno de clase mundial, que construirá algo aún más alto y más bonito que el edificio 63, y que entonces se va a casar con Nona. Espera, no había dicho que él era su tío, entonces no es su tío. Entonces no es su prima. ¿Pero qué traducción es esta? Pidiéndole que por favor no pierda su sueño, y que si tiene el mismo sueño 30 años después, él va a asegurarse de que reciba un buen regalo. Cambiamos de escena al 2030. Vemos a nuestro prota con una cara bastante demacrada, con la edad de 42 años. Este está checando unos planos y ve que están ocultando la boca de incendios, y que si hay una emergencia más adelante podría haber un problema, pero sería interrumpido por un subordinado, quien le dice que el jefe de equipo ha llegado, Kim Ki-tae, de Definos. Nuestro prota parece conocerlo bien. Kim Ki-tae se graduó de diseño arquitectónico en España. Es el representante de la rama coreana de Definos, una famosa firma de arquitectura global, y no puede creer que sea un representante a su edad. Nuestro prota Wo Jin lo saluda cordialmente, llamándolo jefe de equipo, pero a este pelotudo no le importa, diciéndole que solo está aquí para ver si la construcción va bien. Aún así, trata de comprenderlo, diciendo que por la mirada que tiene, parece que lo ha pasado mal con el cliente. Este le pregunta que por qué el acabado de las baldosas de mármol de segundo piso está tan desordenado, cuestionándose si puede terminar ahora todas las obras en el plazo previsto, que ha oído que él es el experto y que debería saber. Nuestro prota le replica que se van a asegurar de que puedan proceder sin problemas, pero este mamacuevo no entiende y le dice que por qué lo distrae tanto esto, que él no lo diseñó así. Nuestro prota, nervioso, le dice que iba a decírselo, pues inevitablemente hay problemas con el código de incendios y sobre todo será un problema en el caso de emergencia, que si lo checa puede notarlo fácilmente. Pero el pelotudo, con una sonrisa burlona, le dice que si de verdad sabe algo de diseño, humillándolo y diciéndole que se mantenga en la posición correcta, que solo tiene que construirlo como él lo diseñó, que no se desvíe del camino, diciéndole que si te dicen que ladres, ladras, pues solo es un trabajador más de la construcción, burlándose de ciertas situaciones como: mi hijo necesita una matrícula, puede prestarme algo de dinero, puede ser que te lastimes durante la construcción, sin embargo, ¿dónde vas a encontrar un lugar donde el jefe dé la indemnización? Mira esto, ¿no es bonita mi hija? Soy analfabeto e ignorante, pero quiero que mi hija llegue a hacer lo que quiera, dejando a nuestro prota con mucha rabia e impotencia. Cambiamos de escena directamente a la ceremonia de finalización, donde vemos que están aprobando el proyecto del equipo Kim, y que parece ser que es mucho mejor de lo que pensaba, mientras el pelotudense se lleva todo el crédito agradeciéndole al CEO, mientras este le dice que espera mantener una buena relación con Definos en el futuro. Sin embargo, la predicción de nuestro prota se hizo realidad. Un gran incendio atacaría la planta, sin embargo, nadie podía encontrar la boca de incendios, mientras todas las personas pedían y pedían ayuda. El terrorífico incidente solamente pudo dejar catástrofe. Cambiamos de escena, donde nuestro prota y su abogado está discutiendo con el pelotudense y su abogado. Este le dice que el cliente está muy enfadado, y nuestro prota le dice que acaso no se lo advirtió, pues en una situación de emergencia iba a haber un gran problema. El pelotudense le dice a nuestro prota que podría ser que Wo Jin haya provocado el incendio, para luego quejarse con él y así demostrar su opinión. Nuestro prota, al ver que tratan de inculparlo, explota de ira y le dice que qué tontería es esa, algo que asusta al pelotudo, y le dice que solo estaba bromeando porque el ambiente era sombrío, pero alguien de allá afuera pensaría que es verdad.
Bojin le pregunta que si acaso le está tomando el pelo, que si acaso la vida de la gente es una broma para él. Pero el pelotudo voltea con su abogado y le dice que esta vez la comunicación no fue buena mientras el jefe trabajaba en la tarea. Este contesta que ciertamente trabajó como se lo habían indicado, que incluso el último día de construcción el jefe supervisó toda el área. Pero este le pone un papel en la mesa diciéndole que se puede ver la fecha de los planos de dibujo aquí, que Definos entregó un trabajo perfecto, un dibujo claro, preguntándole que si entonces no es su trabajo construir el edificio de acuerdo con el código de construcción. Este voltea preocupado a su abogado, pues sospecha que ahora ha sido traicionado, sintiendo que algo no está bien. El pelotudo le propuso que hagan de cuenta que procedió con el dibujo equivocado y así pagarán una razonable cantidad por ello, preguntándole si ha entendido. Nuestro prota le dice qué pasaría si no lo hace. Este le responde que si eso le parece injusto, entonces irán a la peor situación posible. Y que él sepa, no se ha pagado la cuota de construcción aún. Wojing, enojado, le dice que no viva su vida así, que el mundo es pequeño. Este le contesta que de qué está hablando, porque ha hecho algo malo y trata de atribuírselo a él. Y que lo ha dicho perfecto, que el mundo es pequeño. Que su padre es el presidente de construcción, Ye Won. Nuestro prota en sus pensamientos se pregunta si acaso es el número uno en la industria. El pelotudo le dice que ha tratado de construir una imagen humilde y autodidacta, pero que no lo está ayudando. En ese momento, su abogado lo llama por su nombre y le dice que no hay nada de malo en enterrar a alguno de ellos, exclamando nuestro prota que cómo puede ser tan idiota. Enseguida el pelotudo le dice a su abogado que no debería tratar con tipos que ni siquiera fueron a la universidad, y por eso es que todavía están rodando en la obra a esa edad. Nuestro prota se enfurece y le dice a su abogado que se calme, que no hay nada bueno en estar enojado, y le dice que cree que es mejor seguir sus sugerencias. Este voltea a mirarlo con asco, confirmando así sus sospechas. Cambiamos de escena y al parecer ya es más tarde. Este está en la parada de autobús y está mirando un cartel repitiendo el nombre de Nona. Entonces una luz interrumpiría sus pensamientos, preguntándose este que es. Sentado en el camión viajando, empieza a recordar su sueño, repitiéndose que él quería diseñar, que quería llenar el mundo de cosas bonitas que él pudiera crear, preguntándose cuándo podrá cumplir ese sueño. Pero entonces se da un golpe de realidad y se pregunta que qué sueño, pues cree que va a ser difícil llegar a fin de mes. Se pregunta si sería genial estudiar en el extranjero, pero luego recuerda que ha malgastado su tiempo y debería haber aprovechado para aprender algún idioma como el inglés o el español. Pero de repente una voz al lado de él le habla diciéndole que aún no ha olvidado su sueño. Este voltea y consternado se da cuenta de que es Hak-Chul, la persona a la que le dijo tío. Este lo pierde de vista y ve que él se baja del autobús. Enseguida lo persigue. Este decide bajarse y se da cuenta de que está en aquel pueblo del pasado, aquel lugar donde estuvo hace 30 años. Este ve que Hak-Chul sube las escaleras, decide perseguirlo, pero se da cuenta de que ha llegado a su antigua casa. Nuestro prota le dice que ha pasado bastante tiempo, pero ¿por qué está aquí? Sin embargo, cuando quiso volver a mirarlo, nuestro prota se percata de que ya no está. Entonces Wojing se repite de que ya que ha llegado hasta aquí, entonces se echará un vistazo, que tal vez encuentre una glorificación de recuerdos, diciendo que es solo una casa familiar ordinaria, construida en un pequeño terreno, un compartimiento subdividido y diseñado, un espacio increíblemente perfecto para una casa construida hace décadas. Sin embargo, este dejaría caer su teléfono, sorprendido por lo que está viendo, preguntándose que cómo puede ser esto, pues el espacio sigue igual que cuando era joven. Entonces mira al suelo y ve que una huella de su zapato está brillando. Este se voltea y quiere irse del lugar. Sin embargo, Hak-Chul de fondo le dice que realmente no ha olvidado el sueño que tuvo hace 30 años, diciéndole que como le prometió hace 30 años, tiene un regalo para él. Y ese regalo es el sueño que Wojing de 12 años le había contado. Nuestro prota no sabe qué está pasando. Hak-Chul le dice que le dará la oportunidad de ver ese sueño de nuevo. Wojing alarmado le exclamó, preguntándole que qué quiere decir con eso, para luego después sufrir un fuerte dolor de cabeza. Este caería en un fondo de iluminación blanca, como si fuera transportado. En consecuencia, este se despertaría. Bastante consternado, empieza a mirar sus manos, preguntándose dónde diablos está. Entonces se da cuenta de que está en el cuartel, pero se pregunta que por qué demonios está aquí. Alguien más se despierta de su lado, llamándolo Sargento Wojing, diciéndole que debería cambiarse la ropa. Nuestro prota comienza a alterarse, recordando estos momentos, diciendo que no puede ser, pues se da cuenta de que ha vuelto a su día de alta, el día que cumple su servicio militar. Y bueno, este fue el primer capítulo, creo que tiene como 20. Quiero seguir con los demás, pero quiero saber si realmente vale la pena. Por eso déjame saber en los comentarios si quieres que siga con esta historia. Apóyame con tu buen like, no olvides suscribirte y dejar la campanita activada para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Esto fue Sección Wille. Se cuidan. Chau, chau. Chau, chau. No me he dado cuenta de cuánto tiempo ha pasado. Sigo caminando imaginando lo cercano, el futuro que me prometí no hace muchos años, y que se hizo más lejos por el pensar de un tarado. Y a pasar mi luna sin nada cambiado, me sigo mirando con ojos cansados, aunque le recuerde lo bueno pasado. Sé que su presente a su lado no es igual.